Tenshira, no te muevas. Estoy yendo a por ti. Vaya, ¿eres tú? ¡Ha regresado! ¿Cómo pudo pasar Tenshira por aquí? Tenshira, ¿te encuentras bien? No puedo creer que hayas vuelto. No deberías estar aquí. Me escondo de las hienas. Ya me lo ha contado Fenukun. ¿No te basta con meterte tú en problemas que también pones en peligro a tu hermano pequeño? Pero es que ahora sin Gemu. Ya lo sé. Yo te entiendo. Vamos a sacarte de aquí. Mira esto. ¿Qué puede ser? Ojalá la entendiese. Tiene que ser muy vieja. Algún día aprenderé a vivir para entenderla. ¿Por qué lado has entrado? Por ahí. Por ahí es donde están las hienas. Escritura arcaica, del Imperio Antiguo. Quería decirte que... Bueno... ¿Qué sucede, Tenshira? Lo de Gemu fue mi culpa. Me preguntaron dónde estabas, pero no pensé que nadie fuese a salir herido si se lo decía. Tenshira, no te sientas mal. ¿Cómo podías saber lo que iban a hacer? Cualquiera habría hecho lo mismo que tú en tu lugar. Da la vuelta. Yo no puedo trepar por ahí. Eso haré. Por ahí es demasiado alto para mí. Esta es la única salida. No te alejes.
¡Hiena! ¡Escóndete, Chenshira! ¡Siguen aquí! ¡Ayuda! ¡Escóndete, Chenshira! ¡Siguen aquí! ¡Ayuda! Ya es seguro. Más te vale ir a casa. Vale. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Podré ser un Medjay como tú de mayor? Bueno, puedes empezar por cuidar de tu hermano y no llevarle a sitios peligrosos. Lo prometo. Volvamos a casa.